Hola, ¿qué tal amigos de Net Noticias? En esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde la asombrosa Sierra Tarahumara, en donde alrededor de 800 ciclistas se dieron cita para participar en una edición más de la ONSA. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Catalogado como uno de los eventos que atrae mayor turismo nacional al pueblo mágico de Creel y que forma parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura, la carrera de ciclismo de montaña cumple la segunda edición bajo la coordinación de Raúl Mena. Estamos muy contentos, tenemos gente pues, de muchos lugares de México, prácticamente de toda la República Mexicana, de Querétaro, de Culiacán, de Mérida, de la Ciudad de México, son muchos los lugares. La verdad es que el 40% de la participación es foránea, ajena al estado, pues. Yo creo que ninguna carrera en Chihuahua, bueno, a lo mejor una, ¿no? La de Ciudad Juárez, lleva tanta gente, pero de ahí en más somos de las carreras que más turismo nacional están trayendo al estado. Asimismo, los participantes coincidieron en que fue una carrera espectacular por sus paisajes y por su organización. No conocía la sierra y no conocía Creel. La verdad me impactó, o sea, está irreal los paisajes, el lago. De hecho, ya quiero llamarles a los del Xterra para que vengan a hacer un triatlón en estos paisajes porque está increíble el lugar. Mucho más, rutas más escénicas. Como el Valle de los Monjes, el Lago de Areco, pistas muy fluidas, muy divertidas, la pista muy completa, subidas, bajadas, tramos de camino ancho, y la parte del Lago de Areco fue la que más me divirtió porque tenía mucha fluidez y bastante técnica. Estoy enamorada de la sierra de Chihuahua. No te cansas de ver los mismos paisajes, yo creo que son tan padres que no te cansas de pasar mil veces. Honestamente vine pensando que iba a correr un maratón como todos los que he corrido en toda mi vida. Y no sabes, yo estoy, no tengo ni palabras para describirte las sensaciones que tengo, la emoción que tengo de estar en este lugar. La pista es algo increíble. De verdad que yo lo que le puedo decir a la gente es que no dejen que nadie se los cuente, ni siquiera les puedo contar. O sea, te puedo decir que es la mejor pista que he corrido en mi vida. Es bellísimo, es demandante. No se me hace la carrera más dura, pero sí la más bella y la más técnica. Es una carrera técnica. Me sentí 100% montañera. Es una carrera para un verdadero montañero. Pasé increíble en el recorrido. Yo creo que la organización ayudó muchísimo a que me la haya pasado así y haya sido una buena experiencia para mí. Es una carrera muy dura, son 120 kilómetros con un terreno muy técnico, eso cansa más que un maratón ordinario que normalmente es más brecha. Acá hay muchísima piedra y eso hace que sea un poquito más cansado de lo normal, pero sin embargo pues estoy muy contenta, muy feliz. El recorrido me encanta, está... Es mágico el recorrido, la vista, todo, el clima estuvo muy padre. A mí me gusta más, es más fluido, es más divertido y no es solo de darle duro, también hay que tener técnica y es lo que me gusta, que es una carrera un poco más completa a comparación a otras de nivel estatal y nivel nacional. Es de mis favoritas y más porque es de mi estado y porque fomenta que la gente venga aquí a divertirse un poco. El recorrido, la verdad es que es un recorrido muy panorámico, pasa por los principales lugares turísticos de Creel. Pasamos por el Valle de los Monjes, por el Valle de las Ranas, por el Lago de Arareco, por la Misión de San Ignacio, y obviamente por Creel. Esto, la verdad es que no se había logrado en otras ediciones, la pista estaba muy muy pegada a Creel. Entonces ahora, al momento de ir pedaleando, pues puedes ir conociendo la zona y maravillándote con los paisajes. La verdad, siendo sincera,
había dicho que iba a ser mi primera y última carrera de montaña porque estaba muy nerviosa, y la verdad con la experiencia que me llevé, claro que me vuelvo a inscribir. Y digo, este evento estuvo, no sé si todos estén así, pero este me encantó. El mayor reto de esta competencia es que vengo de otra carrera que fue hace 8 días en Puebla, que está súper pesada, entonces traigo el cansancio de la carrera anterior y de esta. Sin embargo, yo creo que esta carrera es imperdible y te motiva a venir, pase lo que pase. Por otra parte, mucho se habla del tema de inseguridad en la zona. Sin embargo, las experiencias siempre han sido positivas. Me encanta ver que haya muchísima gente de cultura tarahumara. Y la verdad, este pueblo a mí se me hizo muy seguro. No puedes venir con esa mentalidad ni con esa sensación. O sea, porque lo que emana el pueblo y lo que vives en el pueblo y lo que vives en la carrera no tiene nada que ver con eso. Entonces, o sea, yo no creo que ese sea el tema. O sea, el tema es que este lugar es increíble. Aquí hay demasiados turistas, gente de Europa, gente de todo el mundo. Yo me la he pasado muy tranquilo aquí con mi bici, andando allá en medio de la montaña sin ningún problema. En realidad es más la televisión que fomenta el lado malo y no promueven el lado bueno, y hasta esto afecta aquí a los locales, que pues por el miedo que influye en las redes sociales la gente no se anima a venir. Y la verdad, aquí tuvimos fácil más de 1500 personas con familias y corredores, y creo que todos la pasamos genial. Estoy convencido que el buen trabajo que hemos hecho mostrando lo bueno de la zona ha convencido a la gente a venir. Prueba de ello es que hemos tenido ya 2 ediciones prácticamente con lleno completo. Entonces eso habla muy bien del trabajo. Los invito el siguiente año a que vengan y prueben. Hay 3 categorías, 40, 80 y 120. O si solo quieren ir a ver, también tiene hasta divertido. Está muy padre. No tengo ni palabras. Vengan y compruébenlo y vivan la experiencia. Es épico, realmente es épico. Para NET, Información Total Multimedia, Omar Polito.